Saludos, apreciados participantes de la asignatura Estadística Aplicada a la Educación. Mi nombre es Rafael Collado Cruz, seré su facilitador para esta asignatura. Es importante que ustedes pues estén muy pendientes del foro, de los chats que vamos a hacer y que revisen semanalmente todo su trabajo. Tendremos cuatro asignaciones, cuatro tareas, cada una con un valor de 10 puntos, suman 40. Tendremos un trabajo final dividido en dos partes. La primera parte va a ser un trabajo en un centro educativo o en un distrito escolar. Y la segunda parte van a ser unos ejercicios que vamos a colocar en la plataforma que ustedes subirán en el lugar correspondiente. Nuestro programa consta de 5 unidades. La primera unidad se refiere a la distribución de frecuencias. La segunda unidad se refiere a las medidas de tendencia central de dispersión. La tercera unidad está referida a una introducción a las probabilidades y la distribución de las mismas. La cuarta unidad será la teoría del muestreo y cálculo de la muestra. Y la quinta y última unidad está referida a la prueba de hipótesis y al análisis de regresión lineal. Así que revisen bien el programa, que todo está colocado en la plataforma. También es importante que ustedes tengan a mano siempre una calculadora científica, porque le van a dar mucho uso a la misma. Todo el material va a estar colocado en la plataforma, así que revisen semanalmente o diariamente, según se vaya asignando, subiendo el material a otro lugar, a nuestra plataforma. Hoy vamos pues a comenzar trabajando con la unidad que hemos llamado unidad cero. Esta unidad cero se llama distribución de frecuencias. Vamos a trabajar entonces, vamos a trabajar con esto y vamos a ver de qué manera podemos nosotros formar esas distribuciones. Y al mismo tiempo también trabajaremos algunos gráficos que no es más que una forma estética de presentar una información, además de la información tabular. Así que nuestra primera unidad, como decía, la unidad cero. Y ahí tenemos algunos conceptos introductorios. Concepto de población, que es el conjunto completo de individuos que forman un conjunto de datos. El subconjunto de esta población que los llamamos muestra. Las variables, que son cualquier propiedad que podamos tener en una colección de objetos, de elementos, de personas, lo que sea. Las variables, como ser independientes e independientes, el concepto de datos y el concepto de estadística, hay una diferencia entre ambos. Una estadística y un parámetro son conceptos muy similares, muy parecidos. La diferencia está en que la estadística se calcula en base a una muestra y el parámetro se calcula en base a una población. Ahí en su material, pues tienen ustedes un ejemplo de cómo trabajar con esto. Para diferenciar lo que es una variable, para ver lo que es una estadística, lo que es una población. Ahí está un ejemplo típico de esto, es el siguiente. Dice allá en la plataforma, en la pantalla, que un profesor lleva a cabo un experimento para determinar el modo de presentación influye en el grado que recuerda un material para presentar de forma visual o en forma oral. Se eligen 50 estudiantes entre un grupo de una universidad. Estos 50 estudiantes se dividen en dos grupos, de 25 cada uno. A un grupo se le da la presentación en forma de prosa oral y a otros en forma visual. Al final se le pide a cada grupo que recuerde el número de palabras que han podido interiorizar durante la presentación. Pues entonces se comparan los resultados al final y vemos entonces lo que sucede con cada uno de esos grupos, el visual y el oral. Ahí tenemos entonces la variable independiente, que no es más que el modo de presentación, que fuera pasaje en prosa, oral o visual. Y tenemos la variable dependiente, que no va a ser más que el número de palabras recordadas. La muestra, que son los 50 estudiantes que se han elegido. La población, que es el total de elementos de sujetos de esa universidad. Los datos de las palabras recordadas por cada uno de los participantes en ese estudio. Entonces, pues la estadística es el promedio de palabras recordadas. Como no se conoce la población, no podemos entonces hablar de un parámetro. Entonces,
Es importante aquí ahora que trabajemos este concepto. Es el concepto de distribución de frecuencia. Y la distribución de frecuencia se refiere cuando tenemos un grupo de datos desordenado. Vamos entonces a ordenarlo de acuerdo a categoría, de acuerdo a intervalos de clases, de acuerdo al número de sujetos que estén en cada una de esas categorías. Y a eso se refiere a distribución de frecuencia. Hay un procedimiento para calcular la distribución de frecuencia. Hay unos elementos importantes. Por ejemplo, en esta tabla que nos presentamos en la pantalla, tenemos unas calificaciones de un grupo de estudiantes de una asignatura cualquiera. Y está puesta por intervalo de clase. Está de 46 a 56, habían 4 estudiantes. Ese 4 representa la frecuencia y el 46-56 no es más que el intervalo de clase. Eso, en ese intervalo de clase hay dos elementos importantes, que son un límite real inferior, que corresponde al número 46, y un límite real superior, que corresponde al 56. Ahora bien, también hablamos de lo que es marca de clase. La marca de clase va a ser el punto medio entre uno y otro valor. En este caso, 46, la marca de clase va a ser, vamos a llamarla con la letra X, va a ser la semisuma de los dos valores que forman el intervalo. 46 más 56 sobre 2. Eso nos va a dar a nosotros 2 y 1, 9, 102 sobre 2 sería 51, la marca de clase para el primer intervalo de clase. Y así sucesivamente lo podemos hacer en cada uno de los demás intervalos. 57 más 67 entre 2, 68 más 78 entre 2, y así sucesivamente. Ahora bien, si nosotros tenemos, ¿cómo vamos a formar su intervalo de clase? Esa tabla, ¿cómo nosotros formulamos una distribución de frecuencia? Pues tendremos un procedimiento. Ese procedimiento va a ser el siguiente. Determinamos lo que llamamos la amplitud de la clase, la amplitud que no va a ser más que la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Valor máximo menos valor mínimo va a dar la amplitud o rango. Una vez que tenemos el rango, o sea, la diferencia entre el valor mayor y el valor menor, nosotros podemos entonces buscar el número de clase. El número de clase va a ser igual al rango más 1, eso va a ser, eso es el tamaño del intervalo, rango más 1 sobre el número de clase. Ahora bien, el número de clase nosotros vamos a conseguir de la siguiente manera: el número de clase va a ser igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de n, donde n va a ser el número de datos que tengamos en la población. Por ejemplo, si nosotros tenemos 80 datos, 80 elementos en esa población, tendremos entonces que el número de clase va a ser 1 más 3.33 por el logaritmo de 80. Cogemos la calculadora y calculamos 1 más 3.33 y buscamos logaritmo de 80 en la calculadora. Logaritmo de 80 igual me da 1.9308. Multiplicamos por 3.33 y le sumamos 1. 1 más, eso va a ser 6.33, 337. Más 1 sería 7.337 y no va a ser más que 7 porque redondeamos, porque se trata de un número entero, un número de clase. Así que no puede haber ningún decimal. Vamos a ver un ejemplo con una distribución de frecuencia y vamos a hacer la agrupación de correspondientes. Vamos a ver. Supongamos que damos una prueba a un grupo de estudiantes en una asignatura cualquiera.
Ahí tenemos un ejemplo en el material. Bueno, vamos a tomar uno cualquiera. Supongamos a este, tenemos los valores. Tenemos 73, 85, 97, 42, 100, 65, 81, 36, 54, 91, 38, 75, 88, 100, 77, 60, 93, 79, 98, 82, 90, 48, 74, 93, 92, 44, 86, 95, 79, 94, 54, 83, 93, 59, 84, 58, 83, 96, 63, 92, 48, 70, 100, 85 y 64. Entonces vamos a buscar ahora aquí el rango y vamos a buscar también cada uno de los elementos para formar luego la distribución de frecuencia. ¿Quién va a ser el rango? Bueno, el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo que tenemos aquí en la tabla es el 100, número 100. El valor mínimo es el número 36 en la tabla. 100 menos 36 son 64, así que el rango vale 64. Vamos a ver ahora entonces cómo buscamos los demás elementos. El número de clase. Dijimos que era igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Así que tendremos 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Por ejemplo, que n son cuánto? Son 45 datos, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 45 datos. Por tanto, tenemos 1 más 3.33 logaritmo de 45. 1 más 3.33 y buscamos en la calculadora logaritmo de 45 y tendremos 1.653. Eso por 3.33 le va a dar 1 más 5.51, que sería más 1 son 6.51 y eso es 7. Así que tendremos 7 clases en esta distribución de frecuencia. Entonces, el tamaño del intervalo, o sea, de cuánto en cuánto vamos haciendo la distribución. Ahí tenemos la expresión. El tamaño del intervalo lo hemos llamado por la letra C. C va a ser el tamaño del intervalo. Va a ser el rango más 1 sobre el número de clase. Pero el rango nos dio ahorita 64. 64 más 1, el número de clase que nos dio 7, que yo hace un momentito, 7. Así que tendremos 65 sobre 7, va a ser 9.28. O sea, hace 9. El tamaño de la clase va a ser 9. Ya tengo todos los datos para formar la distribución de frecuencia, la cual vamos a hacer a continuación. Voy a borrar de aquí esto. Bueno, se lo dejo ahí, es más fácil para ustedes tenerlo ahí. Y vamos a formar la distribución de frecuencia. Borro acá. Y vamos a formar la tabla. Entonces, dijimos que tenemos 7 clases. Colocamos el intervalo. Intervalo. Colocamos la frecuencia, por ahora esas dos columnas solamente,
Entonces, siete clases. Siete clases. Entonces, nos vamos a la tabla arriba. Pero antes pensemos en el intervalo. El intervalo dijimos que era del tamaño 9, el tamaño intervalo. El valor mayor fue 100 en la tabla. 100 fue el valor mayor, 100. Y el menor fue 36. Fíjense que vamos a ir contando el 9 en 9, desde el valor menor hasta el mayor. Pero, como se trata de notas, y las notas no pueden pasar de 100, no van a pasar de 100. Se van a comenzar de arriba hacia abajo, en orden descendente, a contar de 9 en 9 hacia abajo. Porque no importa que nos pasemos hacia el límite inferior, lo que no podemos pasarlo de 100. Entonces vamos a comenzar en 100. 100 menos, dijimos que era 9 el tamaño de intervalo. 100 menos 9 son 91. Ahora sería 90, el anterior 90 menos 9. ¿Serían cuánto? 90 menos 2 serían 81. Ahora sería 80. 80 menos 9 serían 71. 70 menos 9 serían 61. 60 menos 9 serían 51. 50 menos 9 serían 41. Y 40 menos 9 serían 31. Así que ya yo sé que no me voy a pasar de 100, porque comencé en orden inverso. O sea, en vez de comenzar de 36 adelante, me iba a pasar de 100. Lo hice en orden inverso, de 100 hacia abajo, quitando el 9. O sea, en vez de sumar el 9, le quito 9. Porque, repito, se trata solamente de notas. Si fuera cualquier otra cosa, por ejemplo, peso, estatura, ingreso, productividad, no importa cómo comencemos, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y ahora, para llenar la tabla, vamos buscando aquí en esta tabla, en la primera tabla que estaba desordenada de valores, y vamos colocándola aquí. Vamos a ver, de 31 a 40, comenzamos a contar, de 31 a 40, que no hay ninguno, no hay ninguno aquí, de 31 a 40 no hay más, 31 a 40 no hay, 31 a 40, 31 a 40, sabemos que aquí tenemos uno, de 31 a 40, vamos a ver si faltó alguno más. 31 a 40, 31 a 40, aquí hay otro, 2, así que tenemos 2, la frecuencia vale 2, hay dos personas que dieron calificación de 31 y 40. Vamos a ver ahora de 41 a 50, de 41 a 50, 41 a 50, lo vamos marcando aquí, podemos usar colores diferentes, podemos usar simbología diferente, 41 a 50, 41 a 50, aquí hay 1, vamos a poner un cuadradito al lado, 41 a 50, 41 a 50, aquí hay otro, son 2, falta más, vamos a ver 41 a 50, 41 a 50, aquí hay otro, son 3 y estos son 4. Hay 4 valores que están entre 42 y 50, 48, 44, 42, 48, hay 4. Ahora de 51 a 60, 51 a 60 tenemos, voy a poner una M a su lado, de 51 a 61, 51 a 60, hay 2, 51 a 60, hay 3, 3, 4, 5, hay 5 que están de 51 a 60, 51 a 60, verificamos, 51 a 60, 51 a 60, 51 a 60. Ya no hay más, entonces tenemos 5. De 61 a 70, vamos a ver, 61 a 70, 61 a 70, aquí tenemos 1, vamos a poner una X al lado, 61 a 70, 1,
2, 3, 4, 4 también, 61 a 70. Verificamos otra vez, 61 a 70. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4. De 71 a 80, 71 a 80. Tenemos entonces aquí 1, 71 a 80, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tenemos, 6. De 81 a 90, 81 a 90 tenemos, pon un punto al otro lado, 81 a 90, 81 a 90, 81 a 90, van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verificamos, 81 a 90. 81 a 90. Si hay 10. Y finalmente el 91 y el 100, lo que quedaron sin marcar. Quedó el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14. 14. Total son entonces 45. Y hemos formado ya una distribución de frecuencia. Ahora bien, nosotros tendremos varios tipos de frecuencias. Tenemos la frecuencia simple, que es la que tenemos aquí. Ahora, la frecuencia relativa. ¿Quién va a ser la frecuencia relativa? Va a ser el cociente entre la frecuencia simple y el total de elementos. O sea, se hace frecuencia relativa. Vamos a llamar la frecuencia relativa 1, para poner un ejemplo. La primera de todas es 2. Así que tengo frecuencia 1 sobre n. La frecuencia 1 vale 2, de 0, 2. Y el total son 45. Así que dividimos 2 entre 45. Y nos da 0.044. Vamos a darle 3 cifras, puede ser en 2. 0.044. Y ahora sigo llenando con la calculadora. 4 dividido entre 45 da 0.088, o sea 9 redondeando. 5 entre 45, 0.11, 4 entre 45, vimos que son 0.089, 6 dividido entre 45, 0.13, 10 dividido entre 45, 0.22, 2, y 14 dividido entre 45, va a dar 0.31, 1. Si sumamos todo eso, nos va a dar 1 al final aquí, 1 o aproximadamente 1. Ahora tenemos también la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, que no va a ser más que la suma de los valores hasta un intervalo determinado. En primer caso, la primera frecuencia acumulada va a ser la misma frecuencia simple 1, porque es la primera de todas. Y ahora, pues vamos sumando inclinadamente, de forma inclinada, y vamos colocando el resultado. Cada frecuencia anterior con la que sigue.
2 más 4, 6. 6 más 5, 11. 11 más 4, 15. 15 más 6, 21. 21 más 10, 31. 31 más 14, 45. Ecuación final. Tenemos también nosotros la frecuencia relativa acumulada, que no va a ser más que la frecuencia acumulada dividida entre el total también. En el primer caso, esa frecuencia acumulada 1 va a ser la misma que tenemos ahorita, la frecuencia relativa 1, 0.044. Y ya las otras pues las hacemos igual. 6, vamos a dividir aquí, 6 entre 45. 6 entre 45 nos da 0.133. 0.133. Y seguimos dividiendo. 11 entre 45 nos da 0.24. 4. 15 entre 45. 0.333. 21 dividido entre 45, 0.467, redondeando. 31 entre 45, 0.689. Y 45 entre 45 va a ser 1. Ahí tenemos una distribución de frecuencia, con la frecuencia simple, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Ahora bien, vamos a practicar un poquito aquí mismo en la tabla, nos viene la marca de clase. Vamos a agregarlo aquí, la marca de clase. Marca de clase. Le voy a poner la letra X. Decíamos ahorita que la marca de clase es el punto medio de cada intervalo, el punto medio que está exactamente en la mitad. Y como está exactamente en la mitad, tenemos que hacer, sumar los dos valores y dividirlo entre dos. Por ejemplo, 31 más 40, 31 más 40 sobre 2. Tenemos entonces 71 sobre 2 son 35.5. Esa es nuestra primera marca de clase, 31.5. Y seguimos igual con nosotros. 41 más 50 son 91 entre 2, 45.5. 51 más 60 son 55.5 entre 2. 61 más 70 son 65.5. 71 más 80 entre 2, 75.5. 81 más 90 son 85.5 entre 2 siempre, y 91 más 100 entre 2 son 95.5, y hemos formado una distribución de frecuencia con todos los tipos de frecuencia que tenemos acá. ¿Qué significaría para nosotros la frecuencia relativa acumulada aquí, por ejemplo? Esta, vamos a decir por ejemplo la tercera clase, 1, 2, 3, la cuarta clase que me dio 0.33. Esto significa que el 33.3%, lo llevamos por ciento, multiplicamos por 100, 0.33 por 100 sería 33.3. Significa entonces que el 33.3% de los estudiantes sacaron nota por debajo de 70, por debajo de 70, o sea, de 0 hasta 70. Si tuviéramos por ejemplo este valor en la quinta clase, significa que el 46.7% de los estudiantes sacó calificación por debajo de 80. Entonces ese es el significado matemático que tiene esa frecuencia en este caso. Bien, vamos entonces a ver ahora un poquito más. Aquí en el documento que está en la plataforma tienen toda esa parte. Vamos a referirnos un poquito ahora a los gráficos. ¿Qué son los gráficos? Pues no son más que son medios para presentar una información. Vamos a decir una forma estética de dar a conocer una información. Y tendremos diferentes tipos de gráficos. Tendremos gráfico de línea, gráfico de barras,
gráfico, un pictograma con un polígono de frecuencia, etc. Ahí están algunos de ellos. Ahí tenemos un gráfico de barra, que no son más que una serie de rectángulos, uno con tensión del otro, y se hace sobre la marca de clase cada uno de ellos. Exactamente en el centro de la marca de clase. Tenemos un gráfico de barra componente. Ahí tenemos un ejemplo de consumo de energía refrescante en diferentes zonas. Tenemos gráficos de barras simples y barras compuestas. Gráfico de línea, que también se construye sobre la marca de clase, gráfico de línea, según todos los puntos y tomando en cuenta la frecuencia correspondiente. Por ejemplo, en esta gráfica, ¿qué significa? Que 10 estudiantes sacaron calificación entre 83 y 91. 83 y 91, en ese espacio. Ahí está la marca de clase. Bien, entonces, también tenemos, ya decía el histograma, son un conjunto de rectángulos, uno pero a continuación del otro, unidos siempre. Si no están unidos, se llama simplemente gráfica de barra. Ahí está un polígono de frecuencia que se construye sobre el anterior, tomando la marca de clase también. Y se une el punto de aquí, el valor menor, con el origen, y el último punto se baja a la de las X. Y hemos formado un polígono, porque un polígono de figura es curva cerrada. También tenemos el gráfico circular o de pastel. No es más que un gráfico formado por varios sectores de una curva, de una circunferencia, y cada uno de ellos tiene un valor determinado, que representa un por ciento X de una población determinada. También tenemos el pictograma. El pictograma es un gráfico que representa, un gráfico que representa varias informaciones. Por ejemplo, si a una persona que no sabe leer y escribir, se le dice que se le presenta un muñequito, le dice que un muñequito representa a 1 millón de personas, y le damos 5 muñequitos, él va a decir que tenemos 5 millones de personas. O sea que este tipo de gráfico es apto, es apropiado para una gente que no sepa inclusive leer y escribir. Puede pues hacer su decir con precisión a lo que se está refiriendo. Muy bien, pues en esta parte, pues ahora les exhorto a que sigan trabajando con los ejercicios que están asignados en esta unidad, que es la unidad 0 de nuestro curso de estadística, y luego vamos a pasar entonces a la unidad número 2, o número 1 en este caso, porque esta fue la unidad 0, que se va a llamar distribuciones de frecuencia, se va a llamar medida de tendencia central y medida de dispersión. Así que así continuaremos en la próxima.